Buenos días. Hoy vamos a hacer una estrategia sobre Mediaset. No es la primera vez que hacemos una estrategia sobre este valor, pero lo cierto es que está en una situación muy cómoda ahora mismo. Y yo creo que merece la pena echar una ojeada. Si miramos el, el panorama general eh, a más largo plazo de la acción, vemos que bueno, pues tiene un comportamiento análogo al de la inmensa mayoría de las acciones del Ibex. Tenemos unos máximos. Eh, Precrisis, desde entonces se fue desplomando, hizo suelo a, al mismo tiempo prácticamente que el Ibex, quizá ligeramente antes, y allá por el verano de 2012, y desde entonces pues ha estado mostrando una estructura de impulsos relativamente limpia hacia arriba en paralelismo absoluto con el Ibex, exactamente igual que la corrección, la corrección también es muy paralela de, a la del Ibex y está discurriendo dentro de un canal bajista, lo cual hace bastante cómodo eh, definirla y tenerla categorizada o, o controlada en todo momento, ¿no? Bueno, al final lo que estamos buscando aquí es una posición bajista, porque estamos dentro de un canal bajista, la tendencia es bajista, y realmente la situación de las bolsas está lejos de, de haberse solucionado, todavía hay mucha incertidumbre. Si bien quizá no hay un clima tan tan negativo como podía haber hace unas pocas semanas, y ahora estamos parece más en consolidación, esto en ningún caso significa que no puedan seguir cayendo los valores. Entonces, yo creo que mientras no haya señales claras de giro de tendencia, deberíamos buscar eh, con más intensidad posiciones bajistas. Bueno, quita que si aparece una alcista de más largo plazo se pueda ir, se pueden ir tomando posiciones, pero por ahora yo creo que tiene más sentido buscar posiciones bajistas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aprovechando el pullback de este último impulso, vemos un impulso bajista aquí que está haciendo, ha hecho pullback a, a esta zona, a este fibo, ¿vale? que además no solo es un fibo, también es una zona de soportes y resistencias anterior, con lo cual parece un movimiento bastante limpio y bastante cómodo. Eh, vamos a aprovechar ese, ese rebote en esa zona para tomar posiciones bajistas o bien otra vez hasta esta zona de soportes, una zona clarísima de soportes anterior, o bien incluso hasta aquí abajo, Está cerca, la zona del 61.8, quizá ligeramente antes, que también vemos unos soportes importantes anteriores. Vale, si nos acercamos un poco más, vamos a verlo con mucha más claridad. Nos venimos aquí, bueno, aquí tenemos el, el, último, el, el último pullback. ¿Vale? Esto pertenecería al pullback de la, de la corrección bajista. Y aquí vemos que efectivamente después de haber hecho máximo en esa zona que ya habíamos visto antes, está eh, rebotando hacia abajo. ¿no? Bueno, y, si nos venimos aquí... Perdón, esto no era el pullback, que esto era el, el, el final del impulso, del impulso de eh, alcista. Esta es la corrección y esto de aquí es el pullback del que hablábamos. Vemos que hay otro canal más, este no es el mismo que el de antes, el de antes venía desde aquí arriba. Este es un canal que define el, el último impulso bajista, bueno, es que es bastante limpio, ha tenido muchos toques de arriba y de abajo, lo cual es bastante cómodo. Y vemos que efectivamente en este último toque a la parte alta que es lo que queríamos aprovechar, coincidía con ese nivel de FIBO que buscábamos y además, cosa que no veíamos en la, en la anterior vista, si la vemos ahora, hay una divergencia importante. En el RSI es un RSI de corto plazo, de, de, estaríamos hablando de 10 periodos, pero esa divergencia es eh, desde luego es indiscutible y además es una divergencia que viene después de esta pequeña fase de corrección, con lo cual podríamos operar aquí una fase, una fase rectangular cuando rompa buscar posiciones bajistas. En este caso vemos que incluso la, la tensión bajista es tan importante que hemos abierto con un gap más que considerable. Hemos abierto con un gap de cerca de, de 30 céntimos ¿no? Entonces, eh, o 20 y pico céntimos. Entonces, quizá ya es tarde para entrar aquí arriba. No habría sido tarde si hubiésemos entrado a principios de sesión. O si hubiésemos entrado a finales de el, el viernes. Pero ahora quizá ya es un poquito tarde. Con lo cual parece que tiene más sentido. O bien esperar un pequeño pullback. O bien, directamente, como hemos estado haciendo últimamente, para asegurar la entrada, entrar aquí en, en el breakout. En la ruptura de los mínimos anteriores. ¿Dónde estarían los objetivos? Pues tenemos dos alternativas. O bien ir a este mínimo anterior. Sería perfectamente válido. O bien, quizá más ambicioso. Ir a estos niveles de aquí que hablábamos antes. Estos mínimos anteriores que podrían perfectamente ser el final de este impulso, ¿vale? de este impulso bajista que nos llevase a esta zona. Yo personalmente es por lo que optaría y además tendríamos un stop muy cómodo aquí en esta parte. Tendríamos una casi casi igualdad de riesgo-recompensa, ¿vale? a no ser que aquí generemos nuevos máximos mientras llegamos aquí al breakout, en cuyo caso el último máximo podría ser perfectamente el stop de mi posición. Recordemos, vamos a supeditar la entrada a una rotura de estos niveles de aquí, vamos a esperar a este nivel, podríamos una orden por debajo de ese nivel, y el stop a falta de otras, si cae como un plomo, desde luego no tendríamos más remedio que ponerlo aquí, como parece poco probable, lo más seguro es que al llegar por aquí haya un pequeño rebote antes de seguir cayendo, suponiendo que eso sea lo que vaya a hacer, yo aprovecharía para poner el stop, pues si nos inventásemos un posible movimiento del precio, o algo así, yo pondría el stop pues, por aquí, para mejorar un poco la gestión del riesgo.